Frente al discurso negacionista de la derecha, que es incapaz de reconocer los esfuerzos y logros realizados por los gobiernos progresistas, frente a su no sin argumentos, ahora se movilizan 141 millones de euros para empresarios y autónomos aragoneses. 141 millones de euros en ayudas directas, finalistas, con un anticipo del 100% del importe de la subvención y con una tramitación simplificada al máximo. Frente a los recortes y políticas austericidas impuestas por el Partido Popular en la anterior crisis, en esta crisis debíamos apostar por el fortalecimiento de los servicios públicos, pero también reactivar el empleo y la economía, protegiendo a los colectivos más castigados por la pandemia, con planes de choque específicos y, en este caso, con una inyección de inversión pública para rescatar a los sectores más damnificados por la pandemia, como son las pymes y autónomos, un importante sector económico en nuestra comunidad. Sea desde Madrid o sea desde Aragón, nuestro objetivo es no dejar a nadie atrás.